Vamos a tener que escuchar la palabra del secretario de Deportes de la provincia de Marcelo Sigol con dos temas importantes para la provincia y también obviamente para la región, porque se estuvo desarrollando en el CENAR, allí en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, en la capital de Buenos Aires justamente, la Convención Nacional de Deportes, como también los Juegos EPADE que se vienen dentro de muy poquito nomás y donde por supuesto Río Negro ya se está preparando para defender el último título. Bueno, tuvimos la suerte de ser invitados nuevamente a la Convención Nacional, en este caso la séptima, en forma ininterrumpida, que se hace desde que Carlos Javier McAllister está como Secretario de Deporte de la Nación. Estuvimos reunidos en Buenos Aires y hablamos más que nada de conformar un organigrama de fechas único para la Argentina, donde se establecieron cuáles son las prioridades y para que cada provincia también pueda concurrir a las demás provincias a ver y disfrutar de los eventos. En este caso ya quedó establecida las fechas patagónicas, donde el ente EPADE estableció la fecha para los Juegos Patagónicos, y aparte también tuvimos la suerte de recorrer el CENAR, que está remozado, que se ha hecho muchos arreglos, donde se ha cambiado el piso de la pista de hockey, se está trabajando en la pista de atletismo, y algo muy importante para la Argentina, cuenta la Secretaría de Deportes de la Nación por primera vez con un laboratorio móvil y transportable, que quiere decir que donde hay un evento y una competencia va a poder estar allí el laboratorio móvil, que consta de un camión con todos los elementos de medición, que aparte se pueden bajar de ese camión y llevar directamente al lugar de la competencia, cosa que nos pone muy contentos. Río Negro tiene ya que participar y lo va a hacer en los Juegos Patagónicos, organizados por el Ente Patagónico Deportivo, en la isla de Tierra del Fuego. Allí vamos a estar del 4 al 9, donde vamos a intentar conservar el título. Río Negro es la provincia más ganadora de los Juegos Patagónicos y en este caso vamos allí a defender el título obtenido también el año pasado. Así que vamos a estar compitiendo en vóley y judo en la ciudad de Río Grande, ciclismo en Toywin, en el autódromo, todas las pruebas de pista, y la parte de ruta se va a hacer en la ruta en el sector que se denomina el sector de Garibaldi. Y luego vamos a estar en la ciudad de Ushuaia haciendo todo lo que tiene que ver con natación, atletismo, básquet y fútbol.